Hombres, gracias a todos y saludos a los señores, señoras, señoritas, adultos, abuelos, abuelas. Usted dice que nosotros hemos hecho una... Para mí es un honor dialogar con usted, y lo digo, ¿sabe por qué? Porque sé de lo que significa para el rock nacional quien fue en vida su padre y a la actualidad, y sé lo que significa el trabajo suyo también, porque si bien es cierto no soy ducho en la materia, pero sí, para mí, cada vez que hablo con alguien que trabaja todos los días, que vino trabajando desde muy chico, que tiene la vida esa agitada del artista, para mí es un honor, Gato, poder establecer el contacto con usted y preguntarle de antemano, para la vida de un músico como lo es usted y para la responsabilidad de ser hijo de Miguel Abuelo, ¿cómo es esta realidad que se vive? ¿Cómo se lo recuerda? ¿Cómo se lo recuerda? Bueno, yo personalmente he pasado una juventud ajetreada, digamos, con intensa, con muchas experiencias, fuera de lo común quizás, pero muy linda. Ha sido un muy buen padre dentro de todo lo que era la vorágine de su actividad y todo. Y bueno, eso en lo personal. Y después, como artista, no sé, basta escucharlo y a mí me gusta mucho. No es porque sea el hijo, lógicamente también, pero lo recuerdo, qué sé yo, trato de no pensar mucho, la verdad, porque lo extraño mucho. ¿Y cómo no extrañar? Digo, lo aprovechó intensamente en los pocos momentos que pudieron compartir y queda en el recuerdo de todos los argentinos y de todo el mundo. ¿Qué se siente de que el papá de uno sea la referencia del mundo? ¿Cómo decirlo? Lo que tenía mi padre es que no habían apologías ni políticas ni era una apología al amor. Así que por eso creo que trasciende tanto sigue, ¿no?, en nuestras cabezas, sigue vigente, digamos, en lo artístico. Pero a ver si no sé hasta dónde llegar con la respuesta. A ver, repetime un poquito así. El tema es qué significa para vos, que es propiedad de sangre tuya, propiedad intelectual, de matriz, de gen, que sea del mundo, ya no solo tuyo. Claro, bueno, es qué sé yo, ¿viste? Porque, nada, yo siempre respondo con lo mejor, porque me vienen a hablar, ¿viste? Y todo el mundo, uy, Gato, vos sos el hijo de él. Yo soy el hijo nomás. Sí, sí. Pero bueno, siempre contesto de la mejor manera, porque entiendo que la gente lo ama, a mi padre, y bueno, y el tipo de gente que ama a mi padre me parece gente sana, linda. Así que bueno, nada, no es una carga ni nada, es que algo que hago con gusto, qué sé yo, no tengo aires de altanería ni nada. Al contrario, me encanta, buenísimo. Nunca puedo no decir nada, che, no me molestes o algo así, qué sé yo, no puedo, porque es quebrarle la magia al individuo que me pregunta, por ejemplo, ¿no? O a ustedes que estoy acá contándole. Y hoy, bueno, hoy en tu carrera, ¿cómo ha influido? ¿Influyó? ¿Influye? ¿Has tomado un camino paralelo en tu carrera artística? Mi carrera artística estuvo, como siempre, como pausada. No me dedicaba, experimentaba otras cosas, viajaba. Ahora estoy con un proyecto nuevo, empiezo, ahora yo estoy viviendo en Córdoba, y viajo ahora, próximamente, para rearmar, porque hay mucho material de mi papá, inédito, temas del último disco de Los Abuelos de Nada también, a medio hacer. El próximo disco Los Abuelos de Nada, que mi papá falleció, pero lo estaban componiendo. Así que voy con la idea de utilizar todo ese material discográfico, poético, musical, digamos. Obra de arte. Para, qué sé yo, para que... Yo soy un medio nada más. Por suerte afino bien, así que mi parte creo que más o menos, entrenando un poquito y todo, va a estar buena. Y después, bueno, el material está con gente, con ex abuelo de la nada, Cubero Díaz, Chocolate Fogo, que era mi primo, Gustavo Basterrica. Hay una gran colaboración de muchos artistas para que esto tome una forma y, bueno,
en ese camino vamos. Para que todos puedan disfrutar una parte de Miguel que no se pudo editar, digamos. Claro, claro. Que es discográfico. No sé si poético, es musical. No sé si es un rescate, no sé si es una necesidad de Gato Azul, pero te aseguro que ese material, a partir de este anuncio, muchos lo van a empezar a esperar y van a empezar a seguir a Gato Azul, evidentemente, ¿o no? Bueno, que ellos lo que tienen que esperar es recibir más de Miguel Abuelo, y yo soy el medio, así que esperemos poder lograrlo, materializarlo y que sea de por eso esto no es que lo hago yo, lo hacemos entre un grupo de gente que es todo lo que tiene que ver con la vida y obra de Miguel Abuelo y bueno, así que vamos ahí, y ahí vamos a más. Se entiende perfectamente y es una responsabilidad enorme que evidentemente va a caer muy pero muy bien en el ambiente artístico y de sus seguidores. Ahora, ¿cómo lo ves al rock, entre comillas, nacional? ¿Cómo lo ves vos? No, qué sé yo, hay un montón de artistas, está muy bueno, por lo menos ahora hay libertad y los chicos pueden hacer lo que quieren, no es como antes. Y hay de todo, hay gente muy talentosa, muy linda, y bueno, también hay gente que es media mediocre, pero eso es algo, lo bueno es que ahora, viste, hay más movimiento en lo que concierne al rock nacional, y eso es lo que importa, y que todos los chicos puedan disfrutar de su estilo de música y de lo que les gusta y de su perfil ideológico, mental, psicológico, y no sé, que disfruten y que hagan lo que quieran, que para eso es la libertad y hay que, y a eso vamos, así que está bien, todo está bien. Gracias a Dios y a la Virgen. Ahora, ¿has escuchado a alguien que a vos te suene algo parecido a lo de tu viejo? No puedo decir eso, porque yo no sé quién para decir nada, igual. Así que no puedo decir eso. Sí, hay cosas muy lindas, puedo decir. No sé si hay algo que se parezca a mi viejo. Hay cosas muy lindas, todo distinto. De las creaciones de tu viejo, ¿hay alguna que a Gato Azul le dice es mía? Me parece que la hizo. ¿Cómo? ¿Hay alguna de las canciones de tu viejo que vos digas cuando la escuchas es mía, esa es para mí, la siento así? Bueno, en realidad hay muchísimas, el 70%. El otro 30% es la que por ahí no siento que sean para mí, es al revés. Ah, mirá vos. Como por ejemplo, ¿cuál sería una bonita que a vos te guste escuchar? Himno de mi corazón. Dios mío.